sin cifra exacta de los obreros de una construcción Monterrey, Notimex y Sinua, Protección Civil de Nuevo León informó que han logrado rescatar 7 cuerpos, y 2 trabajadores más que fueron trasladados a diferentes hospitales locales tras el derrumbe de un edificio en construcción en el sector Cumbres del Sol de la ciudad de Monterrey. Miguel Ángel Perales, subdirector operativo de Protección Civil Estatal, dijo que se está buscando una lista oficial de las personas que se encontraban en el edificio durante el derrumbe. Nosotros tenemos un estimado de 26 personas que pudieran estar al interior. Sin embargo, esta información no está confirmada. Hemos rescatado a 13 personas, señaló el funcionario. Indicó se encuentran trabajando grupos de rescate en diferentes puntos del derrumbe para atender a las personas lesionadas que ya fueron localizadas. Perales señaló que en coordinación con diferentes corporaciones municipales continúan las labores para localizar más personas con vida con perros de búsqueda, sonares, detectores de movimiento, entre otros aditamentos que permitan encontrar lo más pronto posible a más lesionados. Apuntó que, de acuerdo con los últimos reportes, en la construcción se colapsaron 13 losas, una sobre otra, hasta un sótano, en un área aproximada de 60 metros de largo por 30 de fondo. Más tarde, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Luis Fortoni, afirmó que la construcción era ilegal, y que en noviembre del año pasado había sido suspendida luego de que la obra causó el derrumbe de una barda. Fortoni explicó que los propietarios del terreno solicitaron en octubre de 2017 una licencia para construir el inmueble con 14 locales comerciales y 39 cajones de estacionamiento, pero ese trámite tampoco estaba aprobado aún.